interessar-se per a quan se va convocar el pròxim Consell Agrari, si n'hi ha una data prevista, tenint en compte el temps que ha passat des que celebrarem l'últim. Agrari el celebrarem a final de setembre. Podria ser una pregunta reiterativa, però que en el seu dia jo entenc que no va ser contestada. I sí que els veïns i les veïnes, quan no va ser contestada, en alguna ocasió me l'han tornat a formular. Entonces aprofite este ple per a veure si se pot aclarir. ¿Vale? És en relació a la bonificació de quota en el plusvalua mortis causa. Varen formular en el seu dia hasta quin grau se podia aplicar esta bonificació. Crec recordar que varen ficar així un exemple, que era que, per exemple, en el cas d'una herència de tio i nebot, si se podia aplicar o no, tenint en compte els graus, perquè, clar, de pares a fill, que és el més comú, pues podem entendre que sí, efectivament, però es poden donar a tots nosaltres altres situacions que no siga la comú de pares a fills i tinguem una herència, pues, per exemple, de tio nebot o tal. Per tant, era per si en aquest moment se mos podia aclarir esta qüestió. Sí, se bonifica al subjecte passiu, que és qui hereda. No n'hi ha graus. De consanguinitat, el sujeto passiu és el que deu de suportar la plusvalua, se bonifica en un 95% aquesta plusvalua que ve per una herència, no n'hi ha més. M'obliga a preguntar-li, per a vostè en l'impost de plusvalua, qui és el sujeto passiu? No ho sé. En el cas, per exemple, en tots els casos d'una herència que n'hi hagi tercer o quart grau de consanguinitat o afinitat, s'aplica la bonificació? Si són herederos, sí. O herederos o legataris, per exemple, no? Uno sí. pot ser legatari de un... El subjecte passiu és el que rep l'herència. El que rep l'herència. Sí. El que legítimament rep l'herència. I aquesta persona genera una plusvalua que en el cas del poble de Bétera, i gràcies a aquest equip de govern, se li bonificarà en un 95%. Pagarà sols el 5% d'eixa plusvalua. Si té que pagar 1.000 euros, doncs pagarà el 5% de 1.000 euros. Els altres 95 estaran bonificats gràcies a aquest equip de govern. Jo és que, fixa't, no ho tenia antes aixina i permetid-me que Juan, si me lo permites y con tal, no sé si estamos de acuerdo con esa interpretación que nos ha hecho el concejal respecto de esos puntos, porque es que no me queda de nada claro a raíz, acuérdate de una conversación que tuvimos, no sé si eso es así o no es así, o puedes aportarnos algo, que yo creo que sí, porque, perdóname, pero aprovecho la ocasión efectivamente para aclarar un punto que no ha quedado claro o que por parte de algún concejal de esta corporación ha querido malentender. Y lo digo aquí expresamente. Por parte del Partido Socialista tenéis el máximo respeto y consideración respecto de vuestro trabajo. Entonces, a partir de ahí, si alguien quiere malinterpretar mis palabras, puede hacerlo. Pero yo creo que, señora Ballesteros, sí, que usted esté que dirigir al área económica. Sí, no puc fer la pregunta, no puc fer la pregunta. Anem a veure. El secretari li pot fer la interpretació jurídica, però vostè és que és una qüestió... No, però crec jurídica. Que tenim així un interventor també habilitat que li pot contestar perfectament perquè no dirigeix a l'àrea econòmica. Pues fijés, perquè considerava que era una... O és que vol aprofitar... No. Què passa... No. Sí. No, sí, senyora alcaldessa, no m'està vostè mal interpretant. Jo considere, igual mal considera que és una qüestió jurídica. Si és una qüestió simplement econòmica, tal, he dit l'aportació per part del secretari perquè considerava, igual equivocadament, que era una qüestió jurídica, però si no és així, que me faci l'aclaració qui consideri, qui considere. Al igual que si me la vol fer l'alcaldessa, jo estaré encantada, no n'hi ha cap de problema. Senyora María José, que le digo que la tramitación de la ordenanza fiscal, la de plusvalía y las ordenanzas fiscales son tramitadas y son redactadas por el área de gestión económica, tributaria y de económica. Entonces, estas dudas que tiene se las debe resolver mejor el área económica, el interventor o la técnico tributaria. Gracias por la aclaración. Bueno, buenas tardes.
siendo un expediente, bien es cierto, del área económica, concretando más, es del área de tesorería. Y yo soy el interventor, pero sí que puedo apuntar porque he suscrito los informes que ha emitido el tesorero municipal. El impuesto de plusvalías, llamado así, es el impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, es decir, o por una transmisión onerosa, es decir, entre particulares, intervivos, o por causa de muerte. En la sesión anterior se bonificó y se trajo al Pleno una bonificación del 95% por causa de muerte. ¿Quiénes son esos sujetos pasivos? Eso está determinado en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. ¿Dónde diferencia los sujetos pasivos? Ya sea intervivos o por causa de muerte. Si no queremos ser exhaustivo en temas de legislación, esos sujetos pasivos son aquellos que en una transmisión intervivos, digamos, transmiten el bien, venden el bien o lo transmiten. Y en una transmisión por causa de muerte, el que es beneficiario del bien. ¿Quién es ese sujeto pasivo? Además de lo que pone en la Ley de Haciendas Locales, los sujetos pasivos de los impuestos municipales y del resto de impuestos están definidos en la Ley General Tributaria. Es decir, aquellos que sean los beneficiarios de esa transmisión serán los obligados al pago. ¿Por qué digo esto? Porque no solo tenemos que pensar en personas físicas o en personas jurídicas, también hay que pensar en esos concretos casos del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, donde hay herencias adyacentes que serían beneficiarias, y en este caso sujeto pasivo, de este impuesto. Por tanto, diferenciar transmisión intervivos, que aquí no nos interesa, transmisión causa de muerte y esos sujetos pasivos que están en la Ley de Haciendas Locales, que los define la Ley General Tributaria, que será ella quien diga quién es el sujeto pasivo de este impuesto. Será el interventor su magnífica explicación, y por lo tanto entendemos que es una remisión al que tenemos que ir al artículo, creo entender, 102, para ver efectivamente esta pregunta en particular que hemos formulado. Gracias.